Uno de los temas del día prácticamente tiene que ver con la tarjeta SUBE, por eso está Lisandro Aguiar, lo anticipamos en los títulos, presidente del Consejo Deliberante. Gracias por venir, buenas tardes. No, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido esta primera jornada de implementación de la SUBE? Bueno, nos hemos comunicado con, con las distintas reparticiones, por supuesto, como toda primera jornada, se ha ido acerando los mecanismos, seguramente en los próximos días, pero eh, la verdad que, que muy bien, ya se han empezado a entregar tarjetas SUBE en la ciudad de San Salvador de Jujuy. La idea es que sea un proceso, transmitir tranquilidad al vecino, no es que de un día para el otro el sistema va a, a funcionar y se va a dejar de comprar el boleto común, van, van a co coexistir los dos sistemas, así que simplemente transmitir tranquilidad en ese sentido va a ser un proceso, lo hemos iniciado con todas aquellas personas que tienen beneficios sociales, ya sea de los municipales como son el SUB, como son el BEGU, perdón, el Boleto Estudiantil Gratuito y Universal, los mayores de 70 años que también tienen un beneficio municipal, los excombatientes de Malvinas, los discapacitados y todo lo que son los planes sociales o beneficios nacionales, puntualmente asignaciones universales por hijo, por embarazo, eh, todo lo que es plan jefes, todo lo que es. Eh, también tienen posibilidad de gestionar en esta etapa las empleadas domésticas. Bueno, todo este universo estamos destinando. En estos momentos tarjetas en carácter gratuita. Hay que destacar... En ese sentido, la intervención del gobernador de la provincia, el contador Gerardo Morales, del intendente municipal, el arquitecto Chulis Jorge, gestionando a nivel nacional en el Ministerio de Transporte de la Nación esta posibilidad que un gran número de los ciudadanos de San Salvador de Jujuy pueda tener la tarjeta en carácter gratuito. Hay diferentes lugares de entrega de acuerdo al cronograma de finalización sí, del DNI. horarios... es importante decirlo. Eh, estamos atendiendo en estos momentos. Eh, a, a aquellos que tienen estos beneficios sociales que recién mencionábamos, pero cuyo documento termine en 0 o 1. Esto va a ser desde hoy hasta el viernes próximo. ¿Dónde se gestionan? Los que tengan el Begu, los que tengan el boleto estudiantil gratuito universal, en la sede del Begu, en Parque San Martín. Los chicos la conocen perfectamente, ahí han gestionado su tarjeta. Los que tengan los otros beneficios municipales, como ser adultos mayores de 70 años, eh, personas con discapacidad, ya sea con acompañante o sin acompañante, y, eh, y excombatientes de Malvina, también... En la sede que han gestionado la credencial, que es en la Dirección de Asistencia Directa uh -huh. eh, de la Municipalidad, que queda en la esquina de Oscar Orías y Almirante Brown. El resto de los beneficios eh, o de los planes o los que tienen atributos sociales, como se denomina en, a nivel nacional, pueden gestionarlo en por ahora cuatro sedes que están habilitadas. Vamos a intentar habilitar un mayor número de sedes en el corto plazo, pero estas sedes son el CP, el CPB12 de octubre, en. Eh, 9 de julio, esquina Gurruchaga, la sede central de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en Avenida El Éxodo, la terminal de ómnibus Coronel Arias en el acceso sur y el SIC de Alberdi en el barrio Alberdi. Bueno, estos lugares están habilitados para poder gestionar gratuitamente, repito, eh, la tarjeta SUBE a fin de poder adquirir. ¿Qué ocurre con el ciudadano que no tiene ninguno de estos beneficios? Eh, una persona que quiere comprar la tarjeta ya puede hacerlo. Sí, hay lugares habilitados, eh, por dar ejemplo, hay una casa comercial. Eh, frente al supermercado de calle Necochea, donde se puede gestionar esto por resolución del de Ministerio de Transporte de la Nación, el costo de la tarjeta es de 45 pesos. Lo mismo, eh, como decía recién, gracias a gestiones del gobernador de la provincia, del intendente, vamos a tener un gran número de tarjetas para repartirlas gratuitamente. Una vez que se termine el proceso de aquellos que tienen beneficios sociales, se va a iniciar también. El reparto de tarjetas a aquellas personas que no tienen ningún beneficio. ¿Y dónde se cargan? Bueno, ya hay firmado varios convenios con bocas de expendio. Destacar que. Hay más de 20 lugares en la ciudad de San Salvador de Jujuy que ya están habilitados para la carga y el asesoramiento. Uno de esos es esta que decía recién en calle Necochea, pero hay en el barrio San Pedrito. Luego van a pasar eh, los comunicados oficiales ya con la nómina completa de los lugares. Y destacar también que hay 17 eh, terminales de autoservicio. Las terminales de autoservicio son como pequeños cajeros automáticos donde el usuario puede recargar solo esta tarjeta. Eh, ya están instalados en varios CPBs, en varios SIC. Esto se va a informar también oportunamente porque el sistema va a empezar a funcionar a partir del primero de octubre. Así que ahí vamos a anunciar por todos lados, pero también se puede recargar, y esto también es importante que se sepa, a través de medios electrónicos, como puede ser un cajero automático, el teléfono celular cuando tienen teléfonos celulares inteligentes, cuando Ajá. se tienen teléfonos celulares inteligentes y a través de Internet. Las tarjetas eh, de Buenos Aires, las que, el, el SUBE, el que tiene tarjeta de Buenos Aires, ¿la puede usar aquí? Sí, eh, en todos los lugares o en todas las ciudades donde hay SUBE, esto hay que aclararlo, es el sistema único de boleto electrónico se pueden usar perfectamente las tarjetas. No así una consulta que se dio habitualmente en Salta, uh -huh. porque en Salta tiene otro sistema que es el sistema de Saeta que es la empresa que presta el servicio es Siemens y no es compatible con la que tenemos acá. ¿Cuántas tarjetas piensan implementar ustedes? ¿eh? Mm, tenemos en estos momentos de la primera etapa se está entregando 30.000 tarjetas de 30.000 a 40.000 que están destinadas a estos beneficios sociales que estábamos hablando, pero la idea es repartir más de 200.000 tarjetas. Es un número importante que son además la cantidad de usuarios que necesita el sistema. Ahí dejar tranquilo al vecino, los sistemas van a convivir, es decir, que hoy... Todos los abonos particulares tienen vigencia, se puede claro. subir al colectivo y pagar en efectivo, no hay ningún tipo de inconveniente y esto va a ser un proceso que durará unos dos o tres meses y ahí se va a anunciar cuando se unifica el sistema. Bueno, me parece que completa la información. No sé si quiere destacar algo más sobre el SUBE. No, simplemente destacar el trabajo conjunto y articulado que se ha dado entre tres jurisdicciones. Agradecer al Ministro de Transporte de la Nación. Al, al ingeniero Guillermo Dietrich, al presidente de la Nación, por supuesto, a nuestro gobernador, a Gerardo Morales, quien ha tenido una activa participación en que todo esto y esta articulación se pueda concretar, y por desde ya al intendente municipal que viene luchando para esta modernización del sistema de transporte hace muchos años. ¿El ministro va a venir? Estaba dispuesto, Para están confirmando la fecha, efectivamente en principio sería el viernes, eh, pero bueno, faltan las confirmaciones oficiales y seguramente tendremos ya el lanzamiento oficial de este sistema uh -huh. con la presencia del gobernador de la provincia, del intendente municipal y del ministro de Transporte. Doctor Aguiar, muchas gracias por estar con nosotros en este mediodía. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, y a seguir informando porque esto es importante que la ciudadanía conozca, que sepa cómo funciona el sistema, que, es un que va a traer muchos beneficios a todos los actores. Bueno, y vamos a continuar.